Amigos, muy buenas tardes. Yo soy Federica Guzmán y desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento aquí en Estrenos y Estrellas. Y comenzamos con Shakira y su llegada a Colombia para trabajar junto a Carlos Vives. La cantante llegó hoy en medio de un gran hermetismo a su país para grabar el videoclip de la canción La Bicicleta, que desarrolló con su compatriota Carlos Vives, así lo informaron los medios locales. Shakira arribó a Barranquilla en un avión privado, al parecer en compañía de varios miembros de su staff y sus dos hijos que tiene con el futbolista español Gerard Piqué. La colombiana ha compartido la emoción de visitar su ciudad natal por las redes sociales. Antes de salir de Miami hacia Colombia, publicó una fotografía con el mensaje Camino a mi tierra. Y seguimos con las actrices más sensuales según Hollywood. La conocida revista publicó su más reciente edición con las llamadas divas de Hollywood. Jennifer López encabeza la lista y posó junto a distintas actrices del negocio. Kristen Dunst, Kerry Washington, Constance y Regina King, entre otras, lucieron radiantes y sensuales en las imágenes. Las famosas narraron cómo rompieron con los parámetros de la industria y llegaron a tener más éxito que los hombres. Y cerramos con Coldplay y el exitoso estreno de su nuevo video musical. La banda británica compartió con sus fanáticos su más reciente trabajo audiovisual. En las imágenes del clip se ve a Chris Martin y los chicos paseando por diversos lugares y situaciones surrealistas mientras cantan y tocan. El tema es el tercer sencillo de su último disco y en solo horas ha recaudado más de 9 millones de reproducciones en la plataforma de videos YouTube. Así llegamos una vez más al final. Yo soy Federica Guzmán. Que tengan buen provecho y nos vemos aquí en Estrenos y Estrellas esta noche.